El estadio arquitecto Ricardo Echeverri es el único del país que nunca se movió de su emplazamiento original en el barrio porteño de Caballito. De los 24.000 espectadores que puede albergar la cancha de Ferrocarril Oeste, la Platea Sur, inaugurada en 1972, tiene capacidad para 4.500 personas. Este sector fue declarado patrimonio estructural gracias al esfuerzo conjunto de socios y organizaciones barriales. De este modo, no puede ser modificada en el futuro aunque el estadio deje de pertenecerle al club. Además de ser la primera platea de cemento del estadio, cuenta con un inconfundible techo de estilo brutalista, que es una de las tres estructuras en el país de esa corriente. En la nueva tribuna de cemento se hicieron dos canchas de futsal y handball para aprovechar mejor el espacio. Allí también funcionará la pensión de los juveniles en el futuro. La nueva estructura tiene capacidad para 5.000 personas y fue finalizada en mayo de 2015. La platea norte y el codo visitante, llamados Petit d'Alessandro, fueron demolidos por el órgano fiduciario que manejó el club durante su quiebra. En ese sector se planea construir una pequeña platea y palcos que mantendrían la actual capacidad para 2.500 personas. La tribuna local seguirá los pasos de la visitante, dándosela de baja y vendiendo la estructura y el herraje para construir una de cemento de menor tamaño. Se planea ganar así espacio para construir un museo del club y otras instalaciones. Muchos de los tablones que aún forman parte de su estructura fueron parte de la vieja cancha de Boca. Actualmente, la tribuna tiene capacidad para 9.000 personas. Bajo la platea sur se encuentra el microestadio Héctor Echart, todo un templo del básquetbol nacional. Cuna de grandes talentos como Luis Scola o Miguel Cortijo, fue allí también donde brilló el entrenador León Nachnudel, creador de la Liga Nacional. Además, fue el escenario de la obtención de ese torneo en 1985, 1986 y 1989, de la mano del propio Nachnudel. Inaugurado en 1972, cuenta con espacio para 3.500 personas, lo que lo convierte en uno de los más grandes del país. El estadio de fútbol también fue testigo de dos de los momentos más gloriosos del club. Las consagraciones en los nacionales de 1982 y 1984, bajo la conducción técnica de Carlos Timoteo Griwol, instalaron a Ferro para siempre en las páginas doradas del fútbol argentino. Como un destino del...